Pues ya le digo que me he quedado de piedra. ¿Y qué han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Coño, que ya se lo he contado. ¿Otra vez? Bueno, pues eso, que es usted un joven muy capacitado, con actitudes... Y con un futuro prometedor. Claro, yo decía, me parece que no estamos hablando de la misma persona, porque el Quesada que yo conozco es un zote que la criatura no da más de sí. Y un futuro prometedor. Ahora que cuando le vean yo creo que no... ¿A qué hemos quedado? A las 5 aquí. Me parece que le van a ofrecer un acceso, así que por favor, no me deje usted en evidencia. No pide usted con su bailecito ni su gilipollez, es que... ¿Voy bien así? ¿No tiene otra cara? Gregorio, que vamos a ser compañeros. Soy la madre que le ha parido. ¡Hala! Ya estamos con el puto baile de Michael Jackson, ¿no? Es que siempre la arma, Jesús. Que me van a ascender, Julián, que voy a ser ejecutivo. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Nada, que se me ha enganchado el cuello, pero me la suda, que voy a tener despacho. Despacho, chofer, secretaria, que voy a tocar los huevos hasta que me jubilen. Joder, ¿y cómo ha sido eso? Que me han hecho al ojo los cazatalentos, eso. Sácame un café, que no puedo. Hostia, ¿me dejas alucinado? A las 5 voy a conocer a todos los del consejo y tal. Pero vamos, wow, me ha dicho este que está hecho. ¿Y vas a ir así? ¿Cómo? Joder, mirando para la derecha, que parece que estés esperando que empiecen las filminas. Mientras no piense que estoy enfadado. Trae, que te la arreglo. Cuidado, ¿eh? Tranquilo, que cuidado. No duele. Tú eres anormal. ¿Quién, yo? Bueno, algo hemos hecho, sí, ¿no? Sí, el imbécil hemos hecho. ¿Qué pasa? ¿No lo puedes mover? ¿Pero tú qué crees? Oye, si quieres voy a la reunión y te hago los giros a mano. ¿Y si te giro yo las orejas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este, que es idiota. Que me van a ascender. ¿Por idiota? Sí, y a ti te van a hacer presidenta. ¿Qué dices? Nada, idioteces. Ah, porque yo no quiero ser presidenta, yo de estas cosas en paso, ¿eh? Eso no faltaba. Oye, que estoy aquí, ¿eh? Pues míranos. Es que tiene tortícolis. Ah, eso te lo arreglo yo en un momento. O sea, a mí que no me toque nadie más el cuello. No, te voy a tocar la vértebra. Shh. Espera, me parece que era apretando con fuerza la octava. Verás. No, espérate, o era la décima. Me estás acojonando, Cañi. Bueno, la octava mismo. Pues va a ser la décima. Pero ¿qué le has hecho, animal? Le voy a cagar en la madre que os parió. ¿Quieres que probemos con la décima? A mí no me toca ya ni Dios. ¡Leches! ¡Un ataque! ¡Le hago el boca a boca! ¡A que te mete un sopapoquetavio! Esta, que le ha tocado las vértebras. ¡Ah! ¡Y tú te le has tocado las cervicales! Pues ahora le voy a tocar yo las lumbares. ¡Julián, dile algo, coño! Hombre, déjale, a lo mejor... Pues si esto se lo hago yo a mi madre un día sí y otro también. Hombre, ¿no ves que tiene la pelvis de cerámica? A ver, vamos a darle la vuelta. ¡Que no me hagáis más cosas! ¡Llevo 300 euros en el bolsillo! ¡Llevadlo todo! Oye, qué curioso. Lo mismo dice mi madre. Si esto no duele, cobardica. Písale el cuello, Mari Carmen. Ah, ¿yo qué le piso? Tú lo que es el lomo. ¿Eh? La cara contra el suelo. Y ahora me arrodillo yo suavemente sobre la zona lumbar. ¡Lumbar! ¿Eh? Ahí estamos. ¿A que sientes alivio? ¿Qué ha dicho? No se cae tu madre. Claro, si es que a mi madre esto le funciona siempre. Pero, hombre, por Dios, ¿pero cómo aparece usted así? ¿A dónde va? Si no veo una mierda. Claro, si es que lleva usted un ciego de padre muy señor mío. Si le he explicado que tenía tortícolis. Claro, pues se toma una aspirina, coño, no se empina el codo. Y dale, que no ha bebido. Ya, pues si lo sabía, qué vergüenza, si no aguanta usted el alcohol. ¿Y qué? ¿Se han quedado contentos? Hombre, están encantados. Si no le despiden mañana. Ay, virgen. Dale, venga, ven, ven, que le voy a quitar el lumbago ese. ¿Qué lumbago? Mejor... ¡Su puta madre! Oiga, un respeto, ¿eh?